Thank you, Lord. Yo sé que I know that estamos encarcelados. We are jailed. Pero estamos aquí, Señor. We are here. Dándote honra y gloria. Giving you glory and honor. Porque yo sé que en lo malo, I know in the bad, y en lo bueno, in the good, tú siempre estás con nosotros. You always with us. Bendice este sitio, bless Señor. Bless this place, Lord. Bendice a los que están al medio de nosotros. Bless them in the midst of us. Señor, Lord, oye nuestro clamor. Hear our prayer. Y Señor Padre, and Father Lord, que nunca, that never, que nunca, Señor, never, Lord, nunca, never, que nunca, never, tu espíritu, your spirit, y tu guidance, y tu guianza, nunca nos deje, Señor, never depart from us. Iglesia al Faro, multitudes para Cristo. Bien amado, Dios les bendiga. God bless you, beloved. ¿Cuántos están armados hoy? How many are armed today? ¿Qué armas tienen? What kind of weapons do you have? Ellos me hacen esto. They lift up the Bible. Pero la practican. Do you live it? O sea, si tienen esto, and if you have that, es para usarla. And if you use it. Oiga, y no hay mejor arma que la palabra de There's Dios. There's no better weapon than the word of God. ¿Qué más arma tiene? What other weapon do you carry? Yo les dije el domingo un arma que podemos nosotros tener. Sunday I told you about a weapon that we can have and possess. En el Salmo 150, ¿dónde está David? 150, porque cantado se oye mejor. And what is Psalm 150, David? Se le queda a los hermanos. Vive Dios. Porque, búscalo busque el Salmo 150. Look for Psalm 150. ¿Habrá poder en la alabanza y en la adoración? Is there power in the worship and praise? Hay poder there en la alabanza y en la adoración. There is power in worship and praise. ¿Te ha preguntado alguna vez por qué hay que alabar y adorar a Dios? Have you ever asked yourself why we have to praise and worship God? ¿Te ha preguntado por qué nosotros tenemos que adorar al Señor? Have you asked yourself why we have to worship God? Hay muchos predicadores que dicen, many preachers out there, they say, hermano, alabe a Dios. Hey, worship God. Ay, esta iglesia está muerta porque no alaban a Dios. Hey, this church is dead because they don't worship God. ¿Y quién dice amén? And who say amen? ¿Y quién dice aleluya? Who say hallelujah? ¿Y quién dice gloria a Dios? Who say glory to God? Yo creo que un pueblo agradecido no hay que decirle digan aleluya o digan gloria a Dios. I know there are people that are thanksgiving. You don't have to push them to worship God. Porque va a salir de lo profundo de su corazón. Whatever is coming out of the depth of your heart. Reconocer que estamos delante de un rey. Recognizing that you're before a king. Y ese rey merece toda la gloria and y toda la honra. Honor and glory. How is it? Go ahead. Vamos en el tiempo de repollé. We are in the time of Leonidas Repollé. En el Salmo 150, lo que respira alaba Jehová. De mi corazón sale avanza, en mi corazón también. Yo la alabo con las manos, yo la alabo con los pies. Y todo lo que respire alaba Jehová también. Todo lo que respire alaba a Jehová también. Como el Salmo 150, lo que respire alaba a Jehová. De mi boca sale alabanza, de mi corazón también.
Yo la lavo con las manos, yo la lavo con los pies, y todo lo que respire alaba a Jehová también, y todo lo que respire alaba a Jehová también. En el Salmo 150, lo que respire alaba a Jehová, de mi boca sale alabanza, de mi corazón también. Yo le alabo con las manos, yo la alabo con los pies, y todo lo que respire alaba a Jehová también, y todo lo que respire alaba a Jehová también. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Perdóname, repollé, pero déjame. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Se me armó. Se me armó. Dice, ay, pero tan bueno que está y me lo corta. Pero que el Salmo 150 ahí en la Biblia te dice. Psalm 150, the Bible tells you. Y para aquellos hermanos que tienen una palabra, que tienen la Biblia en sus manos. Those that have the Bible in their hands or the Bible app. Yo te voy a leer la versión de. She's going to be reading. Nueva versión. The New International Version. No, la de 1960. 1960, James King. ¿Qué dice? A la una, a las dos, one, two, y a las tres. Read. Todo lo que respire. Everything that breathe. Todo lo que respiro. O sea, everything that breathe. ¿Cuántos respiran aquí? How many inhale? Ay, gracias, Señor, porque si no estuviéramos muertos. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque estamos en tu casa. Because we're in your house. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por todas tus bondades. For all your por todas tus misericordias. Gracias, Padre. Thank you, Father. Que un día como hoy podemos estar en tu casa diciéndote, like today we can be in your house telling you, que tú eres Dios. That you are God. Que tú eres rey. You are king. Que tú eres bueno. You are good. Que no importa lo que suceda, Dios sigue siendo bueno. No matter what happens, it's still good. Dios sigue estando en su trono. He's sitting on the throne. Que no hay problema que usted tenga que Dios no pueda resolver. There's no problem greater for him to resolve. Que no hay situación que usted tenga que no pueda Dios hacer algo. No situation that God can't do nothing. Que no hay enfermedad que Jesucristo pueda sanar. No infirmity that Jesus can't heal. Y que muchas veces suceden situaciones. And many times situations happen. Porque Dios sabe lo que hace. Because God knows what he do. Pero pastora, ¿cómo usted va a alabar a Dios si su hermano creo que ya le falta poquito? How can you worship pastor, your brother only have a little time of life left? Que tengo otro en Ohio que. Another one in Ohio State. Perdió el, tiene el mal de Parkinson y perdió las neuronas. Parkinson and lost a neuron. Que tengo la cuñada que está en el hospital. Sister-in-law in the hospital. Que tengo a otra que tiene a una hija mía que tiene cáncer. And my one of my daughters has cancer. Pues mira, pueblo de Dios. People of God. Una cosa el diablo no puede quitarme. One thing that the devil can't take away. Que yo alabe y glorifique al rey que vive can't para take siempre. Away from me, praise and glorify the king. Y que no importando lo que venga. No matter what comes. Yo sigo creyendo que Dios vive. I still believe that he lives. Y que Dios es real. And he's real. Y que Dios es bueno. He's good. Y todo lo que está aconteciendo. And everything that's going on. Es porque Dios tiene un propósito. It's because God has a purpose. Así que iglesia, hoy yo le pido que usted alabe a Dios. I ask you church to worship God. No que le pida a Dios. Not to ask God. Que le alabe a Dios, que lo alabe, que lo glorifique. Worship, praise, and glorify him. Que le diga, Señor, gracias porque tú eres mi salvador.
you are my savior. Gracias porque tú me limpiaste de todos mis pecados. You cleansed me from all my sins. Gracias porque no es a través de mí. It's not through me. Es que tú me amaste tanto. And you love me so much. Que me llamaste. You call me. Para ser tu hija. To be your daughter. Por eso hay que darle gloria y honra a mi Dios. For that we give glory and honor to God. No, si se lo van a dar al Señor, de que se lo duro. If you're going to put it together, mean it. De ser honduro. Que la iglesia el faro alaba a un Dios vivo. Let house church worship a living power of God. La iglesia el faro sigue adorando al Rey de Reyes. We still worship the King of Kings and Lord of Lords. Pastora, ¿por qué tú no estás llorando? Pastor, why are you not crying? ¿Pero por qué tú no se está quejando? Why are you not complaining? La queja no me va a llevar a ninguna parte. Complaining ain't gonna take me nowhere. Llorar, pues algunos me van a entender, algunos no me van a entender. If I cry, some will understand, some will not. ¿Pero por qué tú estás contenta? Why are you so happy? Como el Salmo 150, lo que respire alabe a Jehová, de mi boca sale alabanza, de mi corazón también. Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, y todo lo que respire alaba a Jehová también. Y todo lo que respire alaba a Jehová también. Como el Salmo 150, lo que respire alaba a Jehová, de mi boca sale alabanzas, de mi corazón también. Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, y todo lo que respire alaba a Jehová también. Y todo lo que respire alaba a Jehová también. Y no solamente aquí, porque aquí podemos alabar a Dios. Not only because you're in the house of God you can worship God. En su casa ya usted también puede decir Señor grande. In your home you can say great God. Cuando estás viendo a un enfermo. When you see somebody sick. Ayer me tocó ir a visitar nuestra hermana Evelyn. I had to go visit our sister Evelyn yesterday. Hermano, la hermana Evelyn está pasando por un proceso bien difícil. Sister Evelyn is going through a hard process. Bien duro. Hard. Y aquellos que saben por lo que ya está pasando. Those that know what she's traveling through. La hermana sigue creyendo en un Dios vivo. She's still believing in a living God. Y su confianza está en un Dios vivo. And her trust is in a living God. Y ella dice, Dios me va a levantar de aquí. And she said, God will rise me up from here. Hermano, y si hay un pueblo que cree que Dios la puede levantar. And there's the people that believe that God can raise her up. Y donde estén dos de acuerdo, where two come in agreement, Dios hará. God will do. Nuestra hermana Marta también está pasando por otro proceso. Sister Marta is going through another process too. Hay muchos hermanos que están pasando por situaciones bien difíciles. Brothers and sisters are going through difficult times. Pero nosotros seguimos diciendo que Dios es real. We still say that God que is Dios real. Es bueno. God is good. Que nada nos podrá quitar el gozo. Nothing can take away our joy. Nada nos podrá quitar la paz. Nothing can take away peace. Porque tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. We have Jesus Christ, the Son of God. Que es la paz del mundo. That is the peace of the world. Pruébemelo por la palabra, pastora. Prove me through the word. Dígame algo a través de la Biblia. Tell me something through the Bible. Pues buscamos Hechos 16 del 25 al 26. Acts 16 from 25 to 26. Vemos aquí a Pablo. We see Paul right here. Y vamos a ver a Silas. And Silas. Que fueron encarcelados injustamente. They was in prison unjustly. Vemos que son azotados con mucha dureza. And they were whipped so hard. Como si ellos hubieran sido unos criminales. Like they were criminals. Vemos que son puestos en el calabozo. They were put in the dungeon of the prison. Y le colocaron un cepo a las manos. Y cadenas en sus pies. And they was binded with chains on their hands and feet. Inmovilizados. They couldn't even move. Luis. Diga. Siéntate aquí. Y actúa como Pablo. No, mijo, no estaba así. No, no,
Qué cómodo. Oiga, que este, yo te digo a ti que los aleluya son más cómodos. Oh, ellos quieren ministerio, pero no quieren pagar un precio. Pues lo siento. Dice que a la medianoche, 6 de midnight. No, 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 todavía no. Usted no le toca predicar. Alguien que le amaje las manos y que le baje los pies. Somebody to bind my hands and feet. Ya. Alguien que le tenga ganas, Luis. Wilson. Alguien que tenga, que tenga, Wilson, te mandaron. Ave María, se aprovechó, Edith, lo perdiste. Sí, porque si usted lee el libro de los Hechos, eso fue lo que le hicieron, pero no, no así, tú sabes, eso está cómodo. Eso está cómodo. Es que estos hermanos, ahí va. Ahí. No, si yo tengo ayuda, ahora es la hermanos, cosa. Ay, padre. Aleluya, ese es el amor que me tienen los hermanos. Ahora me falta Sila. ¿Dónde está Sila? Wilson, Sila. Es varón el otro. Sí, porque estaba Pablo y estaba Sila. Wilfredo, átalo. Me duele la espalda que la hora. Te glorificamos, Padre. Mientras ellos fueron azotados, y mientras ellos fueron injustamente amarrados, unjustly binded up, y lo pusieron en lo último de la cárcel, they put him in the deepest of the dungeon. Solamente imagínese, all you do is imagine in your mind, cómo estarían esos dos varones, how two young men would be. Pero yo quiero decirle algo. I want to tell you something. Esos dos varones, those two young men, nos dieron una enseñanza bien bonita. They gave us a beautiful teaching. David, ven acá. David, come forth. Sí, porque si pongo a cantar a Luis, se rompen las cadenas. Welcome, Silas. I'm bringing a small illustration so you can imagine what Paul and Silas traveled through for the cause of Jesus Christ. They maintained faithful. They believed that Jesus Christ is Lord. You know, when they went to this situation, this is what they did. Jehová es rey. Jehová es rey. Jehová, dale David, sígalo porque. Aunque en cadena prisionero esté, clama a mí, clama a mí. Porque yo contigo ahí estaré. Clama siempre, amigo, te responderé. De verdad que se rompieron la. Por eso se rompieron. Pero escucha, todavía no se rompieron. Pero a medianoche. At midnight. Orando Pablo y Sila. When Paul and Sila was praying. Pablo y Sila, ¿cómo oraban?
The way they pray. Gracias, Dios mío. Gracias porque tú sigues así. Thank you, Lord. Gracias, Padre, porque tú estás en control. You're in control, yes. Father. No matter what we tremble through, you're in control, Father God, of everything. You know everything. You do everything, Father. Thank you. Even in this dungeon, Father, you're glorified. And the prisoners are listening to your voice, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yo sé que estamos encarcelados. We are jailed. Pero estamos aquí, Señor. We are here. Dándote honra y gloria. Giving you glory and honor. Porque yo sé que en lo malo. I know in the bad. Y en lo bueno. In the good. Tú siempre estás con nosotros. You always with us. Bendice este sitio, bless Señor. Bless this place, Lord. Bendice a los que están al medio de nosotros. Bless them in the midst of us. Señor. Lord. Oye nuestro clamor. Hear our prayer. Y Señor Padre, and Father Lord, que nunca, that never, que nunca, Señor, never Lord, nunca, never, que nunca, never, tu espíritu, your spirit, y tu guidance, y tu guianza, nunca nos deje, Señor, never depart from us. Padre, en el nombre de Jesús, in Jesus name, Padre, en el nombre de in Jesús, in Jesus name, te pedimos esto, Jehová, we ask for this, te pedimos esto, we ask this, estamos encarcelados, we are jailed. Pero no estamos encarcelados en el corazón. Not in prison in the heart. Te damos honra y gloria, we give Señor. You honor and glory, Lord. Y sé que, Señor, and know, I know, Lord, que tú estás en control. You're in control. Que tú tienes un propósito you para have a purpose, esto. Lord. Pero a medianoche, at the midnight, orando Pablo y Silas, as Paul and Silas sing cantaban hymns, himnos a Dios, they were singing to the Lord, y los presos los oían, and the prisoners heard them. Entonces pasó algo. Then happened. Un gran terremoto. An earthquake. Sobrevino de repente. It came suddenly. De manera que los cimientos, even though that the foundation, de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. All the doors of the prison opened. Y todas las cadenas. And all the chains. Se soltaron. Broke loose. Estoy en Hechos 15, 26. The book of Acts. ¿Pasó eso, hermano? Did that happen? Acts 16. Did that happen? ¿Pasó eso? Did that happen? Cuando usted alaba y bendice el nombre de Dios, when you glorify and bless the name of God, usted sale del mundo espiritual, you come out del mundo of the natural, spiritual, del mundo come natural. Out, you come out of the natural world. Y usted se va al mundo del espiritual. Then you enter the spiritual world. Usted se olvida de todo lo que lo rodea. You forget about all your surroundings. Usted se olvida de cualquier hermano que venga a estorbarlo. And you forget about any brother that wants to bother you. Porque usted está en una íntima comunión con mi Padre. You're in a deep relationship with your Father. Y yo no sé si usted muchas veces, I don't know if you many times, solito, by yourself, en su cámara secreta, in your secret room, donde nadie lo vea, where nobody can see you, usted siente la presencia de Dios en su vida. You feel the presence of the Almighty God. Muchas veces cuando cantamos esa adoración de many times when we sing that song que canta Lisa, where Lisa sing, cualquiera, any, ¿cuál? A Dios sea la gloria. Ahora mismo puede el Señor romper cadenas en su vida. Right now the Lord can break chains. Ahora mismo. Right now. Su familia puede ser libertada por your el poder de Dios. Free. Ahora mismo. Right now. Filadelfia. Philly. Conocerá. Well, know. Que nosotros adoramos un Dios de poder. We the people worship a powerful God.
wow. A mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión de cielo. El Dios que me desata y que refresca mi alma a pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Dios. Thank you.
Yo no sé qué milagro usted está pidiendo. I don't know what miracle you're asking for. Yo no sé qué usted quiere que Dios haga con, I don't know what you want God su familia. For your family. Yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene en We esta don't know hora. What you need. Pero tenemos un Dios todopoderoso. We are mighty. We have a mighty power for God. Tenemos a un Dios que quita la queja, quita. The God that take away the complaint. Hermanos, ya es tiempo de nosotros, no importando la situación, adoremos al Rey. It is time to worship the King, no matter the circumstance and situation. Hay una diferencia cuando usted se queja y cuando usted adora a Dios. It's a different when you complain and worship God. La queja es lamento. Complain is sorrow. Es endecha. It makes you feel bad. Que usted está de luto. That you are somebody died. Pero nosotros no estamos, aleluya, de luto. That you're mourning somebody that died. Nosotros tenemos que darle gloria y honra al Rey que vive. We got to give glory and honor to the King that lives. Porque él vive en nosotros. He lives in us. Él está con nosotros. He's with us. Y no importando la condición. No matter the condition. Dios está ahí. God is there. ¿Cuántos ángeles están sentados a tu lado? How many angels you have next to you sitting? ¿Qué quieren ministrarte a tu vida? They want to minister to your life. ¿Cuántos ángeles están ahí sentados? How many angels are sitting next para, to you? Aleluya, ayudarte a adorar al Rey. To help you worship the King. La alabanza cambia las situaciones. Worship changed the circumstance and situation. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana. That's why the Lord told the Samaritan woman. Los que me adoran en espíritu y en verdad. Those that worship me, worship in truth and in spirit. Es necesario que me adoren. It is the need to worship. Hermano, Dios está pidiendo un pueblo que lo adore en God espíritu y en verdad. To worship in spirit and truth. Aunque tú no lo sientas, even though you don't feel it, aunque tu cuerpo no lo sienta, even in your body don't feel it, solamente usted solamente puede decir Señor gracias. All you can say is Lord thank you. Gracias porque tú eres mi Dios. Thank you because you're my God. Gracias Señor. Thank you Lord. Porque sé que en mi situación ahí tú estás. In my situation you're en there. En mi problema ahí tú estás. In my problem you're there. Dios quiere transformar muchas vidas. God wants to transform many lives. Y muchas veces nosotros estamos en la casa del Señor. Many times we're in the house of God. Y venimos atados. And we come binded. Venimos muchas veces tristes. Sometimes we come sad. Muchas veces venimos quejándonos. And complaining. Y Dios quiere que usted entienda. And He wants you to understand. Él quiere bendecirte. He wants to bless you. Que Él quiere ayudarte. Help you. Que Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Life abundance. ¿Cuántos creen que todavía Dios tiene poder? How many believe that God's power? Para romper cadenas. To break chains. Para romper ligaduras del diablo. To break bindings of the devil. Si usted lo cree, and if you believe it, algo tiene que pasar en Filadelfia. Something gotta happen in the city of Philly. Algo tiene que pasar en su iglesia. Something gotta happen in your church. Lo que no te edifica, don't edify you. No le escuche. Don't listen to it. Si te vas a acercar con una persona que siempre está hablando de los demás, and if you're gonna draw closer to somebody that always talks. Others, se te va a pegar eso. Then you're going to become talking about others. Solamente bosteza nada más y usted verá como todo el pueblo bosteza. Okay, all you got to do is yawn. And everybody else. Como que eso se pega. It's like it pass on. Pero si usted te pones al lado de una persona. If you next get to somebody, no, yo vine hoy a adorar a Dios. No I came today to worship God. Yo vine hoy a decir al Señor gracias. I came here to tell the Lord thank you.
Yo vine a decir al Señor, Filadelfia es libertado por el poder de Dios. Los jóvenes y los niños le pertenecen a Cristo. Escucha bien, Satanás. Listen, Satan. Y el Señor te reprenda. May the Lord rebuke you. Los niños y los jóvenes son propiedad de Dios. The children and the youth are property of God. Y hay una iglesia que ora por los niños y por los jóvenes. And we have a church praying for the youth and the para children. Para que se rompa las cadenas. So chains can be broken. Y tengan un encuentro con Cristo. So they can have an encounter with Christ. Y la iglesia dice. And the church say. Amen. Amen. Así sea. That's how it be. Fueron ellos a adorar a Dios, Pablo y Sila, y pasó algo. Paulo and Sila was worshiping God and something happened. La simiente de aquella prisión. The foundation of the prison. Aleluya. Santo. Me gustaría un terremoto así. I would like to have an earthquake like that. Me gustaría un terremoto, gloria al Señor, que moviera al pueblo. I would like to have an earthquake to shake the people. Al tal humillados delante de su presencia. So they can humble themselves before the presence of God. Porque, hermano, tenemos que seguir peleando la buena batalla. You got to continue to fight the good battle. No podemos seguir quejándonos. We got to stop complaining y lamentándonos and feeling sorry y estar hablando de nuestro hermano and talking about your brother eso and sister. No edifica. That don't edify you. Solamente vamos nosotros a orar. Let's pray. Si usted ve que no ve un hermano, if you don't see a brother or a sister, ore por él. Pray for him. Si usted ve una familia que no la ve, and if you see a family that you don't see in church, ore por esa familia. Pray for the family. No diga, mira, no vinieron por esto, por aquello. Oh, don't say they didn't come because no, of their es tiempo de callarle la boca al diablo. It's time to shut them up. Y a los murmuradores también. And those that like to murmur. Porque los murmuradores, por eso el pueblo de Israel no entró. For murmuring the Israelites did not enter. Y nosotros and we tenemos un propósito. Have a purpose. Y nuestro propósito es our purpose is entrar a lo que Dios ha dicho. To enter what God porque said. Dios ha dicho en esta iglesia bendición. God said blessing. Dios ha dicho que va a haber crecimiento. And God said what foundation. Dios ha dicho que va a hacer cosas grandes. He's gonna do mighty things. Y yo todavía lo creo. And I still believe. Yo todavía lo creo. I still believe. Porque Dios fue el que lo dijo. Because God's the one that said it. Ponga a escuchar al hermano, no, no va a pasar nada. If I listen to the other brother or sister complain, I'm no, going se van nowhere. A cerrar las puertas. The doors will be shut. Se van a cerrar las puertas, pero las tuyas, pero que estas se mantienen abiertas. These en el doors nombre will de Jesús. Stay open. Your doors will shut. No, que mira cómo está la situación. Oh, look at the situation. Pues si no predico yo, predica Gladys. If I don't preach, Gladys preach. Y si no predica Gladys, predica Eddie. And if Gladys don't preach, Eddie preach. Y si no predica Eddie, predica Repollé. And if Eddie don't preach, Repollé. Y si no predica Repollé, predica uno de ustedes. And if Repollé don't preach, one of you will preach. Que Cristo vive. Christ live. Que Cristo es el camino. He's the way. Que Cristo es la verdad. He's the truth. Que Cristo es la vida. In life. Y eso es lo que tenemos que escuchar. That's all you have to listen to. Alabanza. Daniel no está en medio nuestro, está predicando en una iglesia americana. Danny is not in the midst of us because he's preaching in a Caucasian church. Vamos a dar un aplauso al Señor que put your hands together. Van por allá. Van por allá predicando. Aleluya. El muchachito es tan atrevido que va para África en esta. He's so daring that he's going to go to Africa. Pues mira, si él quiere y él desea. And if he wants, he desires. Pues gloria a Dios y aleluya. Glory to God, hallelujah. Porque eso es lo que queremos aquí en este faro. That's what we want in the Lighthouse. Que la gente se vaya a predicar las buenas nuevas de so salvación. So people can go preach the good news of salvation. Porque eso fue lo que nos mandó el Señor. That is God sent us to. Porque si no estamos en cuatro paredes, nos vamos a comer uno and a los otros. And if we stay on these four walls, we're going to kill each other. El pastor Miguel Cotto, mírenlo ahí, póngase de pie Miguel Cotto. Oh, Pastor Miguel Cotto, stand. Lo ordenaron ya el domingo. They ordained him last Sunday. Ya pastor de la iglesia. Pastor of the church. Bueno, yo no sé qué hace aquí, pero. I don't know what he's doing here, but. Me dijo, yo no te suelto ni en las cuestas.
I will not let you go in the hills. No te creas que porque Dios me llamó allá, yo te voy a soltar. Don't think because God called me over there, I'm going to let go. Y si te metiste a pastor, ahora arréglate como pueda. Now you became a pastor, deal with it. Pero vamos a dar un aplauso al Señor que Dios está llevando a la gente a predicar a otros lugares. Put your hands together because God's taking people to preach other places. Y el día 22, ¿verdad? 22 de abril, ¿verdad? On the 22nd es que of April. Lo van a ordenar completamente al pleno ministerio. Allí la iglesia va a estar. Nosotros vamos a estar. So they're going to ordain him right there on 725 Lindsay Avenue. Porque nosotros tenemos que ayudar los nuestros. We have to help ours. Nosotros tenemos que bendecir los nuestros. We have to bless ours. Nosotros no podemos tener envidia. We cannot be envious. No podemos tener celo. We can't be jealous. No podemos tener venganza. We cannot have vengeance. Nosotros vamos a bendecir la iglesia. We're going to bless the church. Y vamos a bendecir los hermanos. Let's bless the brothers and sisters. Y vamos a decirles que Dios los bendiga más que yo. And I'm going to tell you God bless you more than me. Perdóname, pero yo no tengo miedo, no tengo temor. I'm not afraid. Yo sé dónde estoy parada. I know where I'm standing. Yo sé que, aleluya, mi fundamento es Cristo. I know that my foundation is Christ. Y yo le pido a Dios que nada me mueva de ahí. And I ask God nothing to shake me from que there. Me mantenga ahí. To maintain there. Pero con amor. With love. Trabajar por la causa del Señor. Work for the cause of Christ. Porque si no lo haces por amor, estás perdiendo el tiempo. And if you don't do it by love, you're wasting your time. Si no, si tú haces las cosas con otro interés. And if you think do things with other interests, perdóname, hermano. I forgive me, my brother. Estás perdiendo el tiempo. You're wasting your time. A todo lo que hagamos para Dios, whatever you do for God, sea de corazón. Be from your heart. Para recibir la gloria de nuestro Señor. To receive the glory of our Lord. Porque Dios, aleluya, al que se humilla, he who humbles himself, Dios le ensalza. God will exalt him. Y al que se ensalza, he who exalts himself, Dios lo humilla. God will humble himself. Por eso nosotros tenemos que cubrirnos unos a los otros. That's why we got to cover each other. Y orar unos por los otros. And pray for one another. Esto sucedió con Pablo y Silas. This happened with Paul and Silas. Y usted si quiere conocer qué más pasó. And if you want to know what else happened, léase lo que el Señor hizo a través de Pablo y Silas. Read what God did with them. Vamos a guerrear en el mundo espiritual. We're going to fight in the spiritual world. Todo el mundo quiere ser escudero. Everybody want to be a armor, a shield bearer. Y el escudero hemos aprendido. And being a shield bearer, learn. ¿Qué aprendiste tú? A proteger a mi líder, a dar la vida, to give my life for my leader. No matter what the cause, she fights, I fight. Together, and to death do us apart. Oh my goodness, lo que lo tocó. ¿Qué más, hermana Marita? What else, Sister Marita? Gave you weapons. And he will not betray you. Ouch. Ay. Los que no digan amén, digan ouch. Those that don't say ay, say amen. O sea que yo puedo estar sin alma. I can be without weapons. Porque estoy confiando en este escudero que está armado. She's trusting in the arm bearer because he's armed. Y yo puedo andar. And she can walk. Confiadamente. Trusting. Porque el escudero the tiene las armas have the weapons, y está pendiente and he's watching a cualquier guerra any war que se pueda manifestar. That can be manifested. Vamos a ver lo que sucedió. Let's see what happened. En Segunda de Crónica, Second of Chronicles, 23 al 4. 20. Dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a nuestro Dios. Then Josaphat feared in himself and seek Jehovah and proclaim a fast. Y pregonó ayuno a toda Judá. And proclaim a fast throughout all Judah. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Then all Judah gathered themselves together to seek help of Jehovah. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Even out of all the cities of Judah, they came to seek Jehovah help. En
Y mire lo que contesta el verso 15 nuestro Dios. And look at the answer, verse 15. Oíd Judá todo. Listen, all Judah. Y vosotros moradores de Jerusalén. And you inhabitants of Jerusalem. Y tú, rey Josafat. And you, thou king Josaphat. Jehová os dice así. Thus say the Jehovah. No temáis. Unto you, fear not. Ni os amedrentéis. Neither be dismayed. Delante de esta multitud tan grande. By some of this great multitude. Porque no es vuestra la guerra. For the battle is not yours. Sino de Dios. But God's. ¿De quién es la guerra? Who the world belongs to? De Dios. To God. Y el verso 18 dice. And verse 18 said. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Then Josaphat bowed his head with his face to the ground. Pero no solamente se inclinó a tierra. Not only he bowed down to sino the ground. Sino que todo el pueblo, toda Judá también se inclinó. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell bowed before Jehovah. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. They bowed down before Jehovah. Y adoraron a Jehová. And they worshiped Jehovah. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat. Then the Levites of the children of Coat. Y los hijos de Coré. And the sons of Korah. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel. To worship Jehovah, the God of Israel. Con fuerte y alta voz. And getting loud voice. Y el 21. Y habiendo consejo con el pueblo. And when the people had taken counsel. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. He appointed them to shout and sing unto Jehovah. Vestidos de ornamentos sagrados. In holy array they went. Mientras la gente salía armada. As the people went out. Y dice. And said. Aquella gente. Those people. Glorificad a Jehová. Give thanks unto Jehovah. Porque su misericordia. For his love kindness. Porque su misericordia. For his loving kindness. Es para siempre. Endures forever. Porque su misericordia. Because his mercy. Su misericordia. His mercy. Es para siempre. Is everlasting. No es en tus emociones. Not in your emotions. Porque las emociones, un día tú estás triste y un día estás contento. Emotions can betray you. One day you'll be happy, one day you'll be sad. A veces tú te levantas del otro lado de la cama. Sometimes you get up on the opposite side of the bed. Wow, y no hay quien te resista. And nobody can resist you. Que te levantaste con humor. Woke up in the bad side. Que el que se acerca a tu lado. That draw close to you. Paga las consecuencias. The consequences. Hoy día, hoy a veces que estamos contentos, a veces que estamos alegres. There be days that you're happy and sad. Pues la casa de Dios muchas veces estamos alegres. In the house of God, we always happy. Pero cuando llegamos a nuestra casa, when we go home, hay unos síntomas que le va a dar a Leticia. There's some symptoms that Leticia is going to get. Respecto a lo que tiene. What she have. Y la quimioterapia que le están dando. And the chemotherapy that she's receiving. Y yo le digo, nena. And I say, nena. Cuando tú tengas mal humor. When you feel bad. Me lo dice. Tell me. Para yo acercarme de lejito. So I can treat you from afar. Porque si no me muerde. Because she's not, she'll bite me. Pero aquí no hay personas así, ¿verdad? We don't have people like that in this house, right? Es solamente Leticia y yo a veces, nada más. That's between Leti and the mother. Leticia y yo muchas veces que nos levantamos así. En la humanidad. In our human nature. Muchas veces nosotros actuamos así. Many times we act like that. Pero va a llegar el momento. The moment is going to come. En que el Señor te va a enseñar. That the Lord will teach you. Y te va a decir. And he will tell you. Esto no te va a edificar. This is not going to edify you. Esto no te va a ayudar. It's not going to help you. Porque los que te están cuidando. Those that watching over you. Dicen, ¿me la acerco o no me la acerco? Says, do I draw close or not? ¿Usted no ha visto nunca al esposo suyo esté enojado?
You ever seen your wife mad? Nunca visto la esposa suya enojada. You seen your husband mad? Maintain your distance. Las emociones. Emotion. Por eso es que adorar a Dios. To worship God. No importa que la emoción esté con enojo. No matter if the emotion is with anger. No importa que la emoción diga, pero ¿para qué tú estás alabando a Dios? The emotion tell you why you worship God. No, empieza a adorar a Dios. You still worship God. Empieza a bendecir a Dios. Bless God. Y algo tiene que suceder. Something gotta happen. Se te va el mal humor. Your bad habit Se te va el coraje. Your rage will go. Y tu familia es feliz contigo. And your family is happy with you. Pastora, ¿cómo es eso? Pastor, how that happened? Pruébelo. Prove it. Pregúntale a la hermana Marita cuando yo cantaba a las 3 de la mañana en mi casa. Ask Sister Marita when I sing at 3 o'clock in the morning in my home. Que hermana Marita decía. Sister Marita used to say. Ay, Dios mío. Oh, my God. Señor, si fue a ella que tú la levantaste a orar. It is her you woke up to pray. ¿Por qué yo tengo que pagar las consecuencias? Why I have to pay the consequences? Porque a las 3 de la mañana yo decía, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Porque yo estaba en guerra espiritual. Because I was in a spiritual battle. Y de la única manera, si no oro, canto. And if I don't pray, I sing. Y si no canto, me tiro de. And if I don't sing, en humillación a Dios. I will throw myself in a Pero algo, a algo. Doing something. Hasta que el demonio tiene que irse en el nombre de Jesucristo. Porque mi pelea no es con usted. It's not with you. La Biblia habla en Efesios que hay principados, que hay potestades, powers, que hay gobernadores de las tinieblas, que hay huestes de maldad evil workers, en las regiones celestes. Con esos son los que yo tengo que pelear. With them I fight. Y yo no puedo pelear con puño. I cannot fight with punches. Tengo que pelear. I have to fight. A través de la oración. Through prayer. Y decirle. And say. Al enemigo. To the enemy. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Tú no tienes ninguna potestad. I have no power. Sobre mi hijo que fuma. Upon my children that smoke. Señor, dale que uno desee de vomitar. Give him some desire of throwing out. Mal humor. Give him a bad humor. Señor, que no se sienta bien. That he won't feel good. Y si no me ve, lo unjo con aceite. And if not, I'll anoint him with oil. Y porque si me ve, pues dice, ya mami empieza. Now, if you see me, there go moms again. Pregúntele a Daniel que se puso una cosa aquí indando. Ask Danny that he put something here hanging. Y vino lo más contento. And he was so happy. ¿Está bien? Yeah, it's good. Se la quitó y se puso la pantalla en el baño. He took the earring off and left it in the bathroom. Y yo que entro al baño. And me that goes to the bathroom. Cogí la pantallita. I took the earring. Mira, Señor. Look, Lord. Quizás se ven bonito. It might look beautiful. A todo el que le gusta estar con esta legartijo guindando. Those that like the lizards hanging off their neck. Pero Padre. Father. Nombre de Jesús. In Jesus' name. Quítale este legartijo a mi hijo que está guindando. Take that lizard out of his ear. Que se pudra. Let it rotten. Después que oré, lo puse la pantalla así, él volvió y se la puso. After I pray, I put the earring back in place, and he put it on. Le cogió una infección. He got an ear infection. Que mire a Daniel la oreja. Look at his ear. Todavía tiene una pelota ahí. He still got a ball right there. Se la dejó Dios. God left it. Para que no se olvide. So he won't forget. De que lo que yo estaba orando. But what I was praying for. Bueno, en ese tiempo, pues, quizás posiblemente... para usted sea bueno, sea malo, no during sé, that pero, time, maybe it may be good for you or not. Pero a mí no me gustaba ver mi hijo con esa cosa guindando. I didn't like to see my son with that thing. Usted se la quiere poner, eso es problema suyo. If you want to put it on, that's your problem. Ay, María, pero no se ponga al lado mío porque oro.
Don't get next to me because I will oro pray porque oro. I'll pray. Y Dios me escucha mi oración. And God hear my prayer. Y si usted ve que su hijo está haciendo algo que no está adecuado, and if you see that your son is doing something, ore, pray, hermano, ore. Pray. Ore, hermano, pray, ore. Brother. Y rompa las cadenas en el mundo espiritual. Break the chain in the spiritual world. Y yo veo a mi hijo predicador de la palabra de Dios. I see my son a preacher of the word of God. Porque con Daniel así mismo orábamos. With Danny we prayed that way. Y si nosotros cada uno de nosotros oramos por nuestra familia. And if each one of us pray for our family member. Estuviera sentada en la casa, en cualquier casa de oración. He could be sitting in any house of prayer. Pero alabando al Rey de Reyes. Worshiping the King of Kings. Porque Dios es real. Because God is real. Porque Dios es bueno. He's good. Marita pagó las consecuencias. Marita paid the consequences. Porque los nenes míos dijeron, yo voy a dormir. My children say I'm going to sleep. Parece que el Señor le ponía anestesia y no escuchaban nada. They fell asleep and they didn't hear nothing. Pero Marita sí me escuchaba. Marita said, yes, she heard. Yo no mandé a que a las 3 de la mañana estuviera despierta. I told myself to be good up at 3 o'clock in the morning. Pero hay poder. But there's power. Y sigo diciendo que hay poder en Jesucristo. And I say there's power in Christ. Y toda mi batalla es en la guerra espiritual. All my battle is the spiritual world. Mire, los hijos de Coré. The sons of Korah. Y los hijos de Coré que eran los llamados para. And the sons of Korah. They were called. El pueblo de Israel adorar al Señor, ¿verdad? To worship the Lord. ¿Cómo hacían David? How did David? ¿Cómo hacían? Yo me imagino a aquellos que tocaban el shofar. I can imagine those that play the shofar. Yo no sé. ¿Tú quieres? Worship the Lord. When the Israelite went, the woman praised the Lord. When Midian and then after they crossed the Red Sea, they worshiped the Lord. How they did. Señor,
sí, sí. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mal ha hecho? Como Jehová, que con su poder oirán las canciones que hizo cuando vean. Chapter 20, 2 Chronicles, verse 22, you may read. Vamos a ver qué sucede. See what happened. Repite. Repeat.
Cuando se levante contra ti la tormenta. When the storm rises against you. Cuando se levante contra ti el ejército. When the army come against you. Cuando se levante contra ti la enfermedad. When infirmity rises against cuando you. Se levante contra ti las malas noticias. And when you get bad news. Cuando se levante contra ti el desempleo. And when you be unemployed. Cuando se levante contra ti la ansiedad. When anxiety rises. O el estrés. Or stress. O el ejército enemigo. Or the enemy. Army. Habla lo que dice la escritura. Speak what the scripture said. Salmo 27. Psalm 27. Aunque un ejército acampe contra mí, even an army come against no temerá mi corazón. My heart should not be afraid. Aunque contra mí se levanta guerra, even against me war will rise. Yo estaré confiada. I will be trusted. ¿Cuántos pueden decir aunque un ejército acampe contra mí, even though an army camp against me, yo estaré confiada? I'll be trusted. Porque yo no dependo de lo que soy. I don't depend what I am. Yo no dependo del título que tengo. I don't depend of the title. Yo dependo del Dios que me llamó. I depend of the God that y Dios me called llamó a mí, te llamó a ti también. And also call you para adorar y bendecir al Rey. To worship and bless the King. Revolver la cautividad, seremos como lo que sueña. Cuando el Señor es revolver la cautividad.
Señor. Gracias, Señor. Si hubiera una persona en esta casa que necesita oración, si hubiera una vida que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, bendito Jesús, este altar está abierto. The altar is open. Aquellos que están mirándonos a través de las redes sociales, those watching us in the social network, le decimos muchísimas gracias por estar thank con you nosotros. For sitting with us today. Le pedimos a Dios que esto haya sido para bendición de su vida. We ask God this has been a blessing to your life. Estamos aquí localizados. We are here located en el 1011 de Butler. 1011 West Butler. En la ciudad de Filadelfia. In the city of Philadelphia. Donde pastorea la reverenda Janet Ramos de Rubiani. Where Pastor Janet González de Rubiani. Le pedimos que el próximo domingo siga con nosotros. We ask that tonight's next Sunday. Y que Dios le bendiga mucho. And may the Lord bless you abundantly. Bendito Jesús. Aleluya. Bendito si Dios. No tienes bendito a Cristo. And if you had Christ, hoy yo te lo presento. I present him to you today. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior. Murió por ti y murió por mí. Died for you and for me. Él es mi Salvador. He is my Savior. ¿Lo quieres como Salvador? You want him as a Savior? Acéptalo. Accept him. Y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Lord, I recognize that I'm a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sin. Te recibo. I receive you. En esta hora. In this hour. Como mi Salvador. As my Savior. El Faro Media Ministry.
Gloria a Dios, aleluya. ¿Están aquí conmigo? Vive Jesús, aleluya. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord, because there's no one like you, Lord. Oh, Jesús, aleluya. Yes, Lord Jesus. Vive Jesús, aleluya. Redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pues. Y nació.
nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltado. Santo.
suena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosanna.
Dios te adora.
es tu nombre, santo, santo, Dios, dilo, pues tu nombre es santo. Pues su nombre es santo.